Amigos, ya tenemos el nuevo catálogo que se publicó por motivos de la exposición montada en el Museo Internacional del Barroco llamada Nuevos Ritos, Santos, Duelos y Divinidades. Me parece que es un diseño estupendo, muy bonito. El papel de la portada es de 300 gramos, es un cuché de excelente calidad. Y también tenemos que hay papel bond de 120 gramos. Aquí pueden ver los logos de los participantes que se unieron a fuerzas para hacer este catálogo. Los textos de Julio Glockner, de Ernesto Cortés y Eduardo Egea. Julio Glockner es el secretario de Cultura. Ernesto Cortés es el director de museos y Eduardo Egea pues es un crítico de arte. Por ejemplo, Julio Glockner nos dice el poderoso lenguaje simbólico que cobija la quintesencia de lo que hoy podríamos denominar neobarroco. Ernesto se refiere a esto como representación del estrépito que implica la psicomagia mexicana moderna y contemporánea. Y Egea pues comenta como esto, esta delirante reescritura de la historia. Bueno, los textos son bastante interesantes. El diseño me parece también fantástico. Entendí que cada color representa un grupo de obra. El rosa termina hasta donde comienza este verde. Y entiendo que estos vienen siendo santos. Luego aquí es duelos. Y aquí en el rosa comienza divinidades. Así dispusieron los diseñadores, toda la mesa que maquinó toda la exposición. Todos participaron y así diseñaron el catálogo. Me parece a mí una verdadera obra de arte editorial por esos detalles aquí en el papel. Por ejemplo, este huevo y esta ratita que está dentro de una de mis obras. Y también el catálogo tiene obras inéditas que ustedes podrán apreciar, y la idea es que bueno, lo adquieran cuando vayan al Museo Internacional del Barroco. La intención es beneficiar la economía de Puebla. Bueno amigos, espero que les haya gustado este catálogo. Este también es inédito. Aquí pueden ver. Gracias amigos.